Tal y como os había prometido, ya por fin he hecho un análisis sobre los jugadores zurdos. Toda la semana recibo algún comentario sobre alguno de vosotros, así que bueno, tranquilos, aquí os lo he preparado. Hemos hecho un análisis sobre cómo jugar con un compañero zurdo, que además nos sirve también para explicar a todos los que sois zurdos, pues cómo jugar, porque sí que es cierto que a veces, al tener ciertas particularidades, pues se nos hace complicado coordinarnos con nuestro compañero cuando pues juega con la mano que no es, con la mano izquierda. Para poder hacer un buen análisis del jugador zurdo, tengo a Carlos Moraleda, que me ha echado hoy una mano y nos ha dejado que le filme, para poder hacer ese pequeño análisis de cómo jugar cuando nuestro compañero juega con la mano izquierda. Vamos a ir analizando poquito a poco cuáles son las características del jugador zurdo y sobre todo cómo nos afecta a la hora de jugar un partido. Lo primero que tenéis que hacer cuando jugáis contra un zurdo es daros cuenta de que es zurdo. Esto parece un poco de perogrullo, pero os aseguro que hay mucha gente que es a mitad de partido cuando se da cuenta de que el compañero que tiene enfrente es zurdo. Lógicamente, cuando el rival juega con la otra mano, los efectos vienen cambiados, así que esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando eres jugador de drive, los efectos van a venir al revés, es decir, que si normalmente la pelota se está yendo hacia la izquierda, en este caso se va a ir hacia la derecha. Cuando la pelota rebota en pared de fondo y viene de la víbora, pues va a botar en la pared de fondo y se va a dirigir hacia la pared lateral con mucha velocidad. De la misma manera, pues tiene el revés y la derecha en otros sitios, así que para todos aquellos que jugáis en el drive y os gusta tirarle el globito al centro, al hombro izquierdo, como veíamos en el capítulo anterior con Gaby Reca, pues ahora ahí hay un remate y además, si el rematador es bueno, pues va a estar complicado. Así que recordad que cuando tenemos a un zurdo delante, el globito al hombro izquierdo por el centro ya no funciona. Seguimos un poquito con el análisis del jugador zurdo. Lógicamente, aquellas parejas que juegan con un zurdo deberían jugar con la australiana. Esto es así porque si no lo hacemos de esta forma, lo que vamos a tener en el centro son dos reveses, algo que no nos interesa. Como veis en pantalla, pues cuando un jugador juega con un jugador zurdo, un diestro juega con un zurdo, en el centro pues hay dos drives. Esto tiene bastante ventaja a la hora sobre todo del juego aéreo, ya que siempre habrá un golpe de remate que pueda atender a esa pelota que viene. Cuando jugamos con estilo australiana, como veis, el saque debe ir mayoritariamente dirigido al centro de la pista. ¿Por qué va al centro de la pista? Pues básicamente para poder cubrir la siguiente pelota que nos jugará, en este caso el jugador del revés, que es Concepción, que veis que está restando paralelo. Si en este caso el jugador zurdo sacara al revés, como veis en imagen, ahí Javi Concepción tiene todo el paralelo libre. Es verdad que tiene que ser una ejecución perfecta, pero lo cierto es que si el saque no es suficientemente bueno, ya la pelota, aunque no pase directamente, nos tiene en una posición de inferioridad. Por este motivo, lo más normal es sacar a la T cuando se juega australiana. Esto no quiere decir que no alternemos, ya que prácticamente el jugador rival sabría exactamente dónde vamos a sacar, pero tenemos que tener muy en cuenta el marcador y sobre todo hacerlo con un buen primer saque. Estad muy atentos a que si la pelota nuestra va demasiado rápida en el saque, también va a venir antes. Por lo tanto, si quiero sacar sobre la zona lateral, aseguraos que o va muy bien al pie del jugador que está restando o toca en pared lateral, de tal manera que le dificultemos su resto en paralelo. El problema cuando jugamos con un zurdo es que al tener efectivamente esas dos derechas, pues aquella norma que suelen decir los entrenadores de la pelota del centro la toma el jugador que tiene la derecha, pues deja de tener sentido, ya que cualquiera de los dos jugadores pueden entrar. Así que en estos casos, y para que haya un poquito de coordinación, os dejo una nueva norma, y es cuando la pelota pasa por el centro y es un jugador zurdo y un jugador diestro, la pelota la toma el jugador que está en cruzado. Es decir, la responsabilidad del centro será en cruzado. Para que nunca se os olvide este aspecto, os voy a dar los motivos. El primero de ellos es que al estar en diagonal, el jugador en cruzado tiene un poquito más de tiempo. Ya sabéis que el jugador en cruzado se queda ligeramente más retrasado cuando la pelota viene del extremo. Si viene del centro, en realidad cualquiera de los dos puede entrar. El segundo aspecto, que además también es muy importante, es que si la pelota la juega el jugador que está en la diagonal, lo más normal es que siga jugando en la misma línea. Sin embargo, como veréis en las imágenes, cuando es el jugador, en este caso que es el zurdo, que está en paralelo y es el que entra a la pelota, lo normal es que cambie la dirección de la bola y la juegue en la otra diagonal, ya que es la pelota que le queda más cómoda. En ocasiones, el jugador del paralelo, en este caso Carlos Moraleda, que es el que está entrando con su oleada de derecha por el centro, puede jugar otra vez sobre el paralelo, siempre y cuando esta pelota le quede cómoda. Pero cuando la bola va forzada, por ejemplo, cuando viene muy rápida o cuando viene en un globo paralelo, le resulta realmente complicado volver a jugar paralelo y además genera un rebote que prácticamente es un penalti por la paralela. Por este motivo, si este jugador entra, tiene que jugar la pelota sobre su diagonal y tratar de hacerla rebotar en la pared lateral para que el jugador, en este caso que es Carlos Arralde, que es el jugador que está en el revés, tenga tiempo de venir a cubrir el paralelo, ya que cambiamos totalmente la línea de juego.
Bueno, pues espero que con estos aspectos que os he dado algunas pinceladas sobre cómo jugar cuando tenemos un compañero zurdo, pues podáis sacarle el mayor rendimiento a estas personas que aunque juegan con la mano que no es, pues la verdad que en pádel, como ya veis, las mejores parejas suelen tratar de tener un jugador zurdo, ya que el juego por el centro queda muy bien cubierto si nos sabemos coordinar. Espero que os haya resultado de utilidad y como siempre, nos vemos.